Amor no es una emoción, no es un subidón, no tiene que ver con las emociones, es pura serenidad. Y el amor significa una apertura a la unidad, una capacidad para romper la separatividad entre nosotros y el mundo y fundirnos con lo que tenemos enfrente. Ese es verdadero amor con el amado. Y cuando el amado es el universo entero, pues mucho más también. Nosotros tenemos el... En la Tierra encarnado, como un 4% de, nuestro, de nuestra presencia, yo soy. El resto está en otros mundos y algunas de esas partes vienen a por nosotros. No es que vayamos a conquistar la quinta dimensión al asalto, es que ya estamos, ya tenemos partes de nosotros en quinta, nos vamos a unir con ellas en cuanto nuestra vibración ascienda. Vivimos en un mundo holográfico, vivimos en un mundo ilusorio. Dios no es el responsable de todo lo que pasa, es nuestro libre albedrío el que nos lleva a la enfermedad, el dolor y la muerte. Y entonces nada más tenemos que entender que no es Dios el que permite estas cosas, es nuestra conciencia. Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis y a qué hora estéis viendo este encuentro con Emilio Fiel, Millo, eh, en Somos Luz Televisión. Eh, eh, bueno, pues para nosotros siempre es un placer, eh, no es la primera vez que nos sentamos con, con Emilio y siempre, siempre eh, es eh, interesante, siempre hay aprendizajes, siempre hay tomas de conciencia y por eso nos sentamos y nos reunimos con el Muy buen Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí trabajando y con la gente en la montaña, en la búsqueda de la visión, justo un poquito antes del equinoccio de otoño. Y ahí estamos, ahí estamos. ¿En qué montaña lo reúnes? Pues en este caso, cerca de las Peñas de Herrera, al lado del Moncayo, que es donde estamos, muy cerquita, como ahora y pico de aquí, hora y cuarto, hora y media. En un cortón muy bonito que llevamos ya pues eh, como 15 ambleche yapis no quizá más quizá más qué tipo de personas se reúnen en torno a esa montaña en esa búsqueda de visión bueno pues todo tipo los que quieren hacer una experiencia de verdad date cuenta que son cuatro días y medio o siete días sin comer sin beber sin moverse y sin dormir aunque al final uno se duerme siempre no se tiende a dormir por sí mismo, sino que realiza, pues implora a la presencia yo soy, la manifestación de una clara visión que guíe sus días, que guíe su vida por delante, una conciencia, una comprensión de algo que tiene que hacer en la vida. Es una experiencia dura, por lo que me han contado. Sí, es una experiencia dura y seguramente pues no es como para generalizar en estos momentos, hay mucha gente que está aprendiendo a avanzar a través de experiencias muy suaves, alegres, felices, y también ese es otro de los caminos. Pero bueno, mucha gente que tiene experiencias así, felices, experiencias en la expansión, experiencia en la alegría, experiencia en la unidad, pues también realiza voluntariamente este tipo de retiros, que es también como romper los límites de la matrix, de todo lo que creemos que es necesario hacer comer, beber, dormir, lo de siempre, romper un poco todo ese esquema de la cúpula de cristal en que estamos metidos. ¿En qué momento nos encontramos? Porque de cara al, al retiro que tenéis pensado desarrollar en los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre en Aranjuez, en la Casa de Retiros Maná, eh, leía eh, que estamos en momentos de cambio. Eh, de gran cambio lo, lo, lo titulabais. ¿Cómo, ¿Cómo son estos momentos? ¿Cómo observas tú que son estos momentos de cambio? Bueno, pues realmente se están cerrando los tiempos y se cierran 180.000 años de evolución, además de otros muchos en condiciones de vivir el mundo mineral, vegetal, animal. Y de alguna forma esos tiempos que se cierran pues terminan con esta encarnación en tercera dimensión ya la Tierra está en quinta el ser humano está en mitad de la cuarta los que buscan y los que están trabajando con más conciencia están en las partes sexta y séptima de la cuarta antes de dar el salto a quinta y esperando que pasen varias cosas que han sido preparadas a lo largo de siglos esas cosas son básicamente pues el aviso del contacto con los hermanos galácticos y con el contacto sobre todo con los intraterrenos seres que han vivido en el interior de la Tierra y que tienen una conciencia por encima de la séptima dimensión. El paraíso no se ha perdido, está ahí en el interior de la Tierra. No en los 100 primeros kilómetros, ni en, el, ni en la capa de magma que ocupa otros 300, 400, sino en el fondo. La Tierra fue hecha en Sirio y fue creada artificialmente, como tantas cosas. Ahí tiene un sol en su centro, es una Tierra Sol. Y de alguna forma, pues el objetivo de la Tierra, el destino es ser germinadora de galaxias y tener su propia órbita. Y bueno, en eso estamos los guardianes de la Tierra. Hay gentes que hemos venido aquí con un contrato para vivir la ascensión y ninguna de esa gente morirá esta vez. Entonces estamos en un periodo de semanas esperando el flash solar, el aviso galáctico y también el aviso a nivel institucional. Todas las naciones saben, todos los gobiernos saben lo que pasa. La oscuridad está siendo alejada de la Tierra y esto les ha hecho pelear como nunca por seguir manteniéndose aquí, pero ya no tienen papel. Hemos pasado 11.000 años de noche oscura en nuestra órbita, abandonados de ese cinturón de fotones del Sol central que es Alcione, y ahora volvemos a una energía en la que la cuarta dimensión está dominada por la conciencia arcangélica. Hasta dominada por la oscuridad hasta estos últimos años ese 2012 del que hablábamos ahora ya estamos en un lugar de luz ya la oscuridad no tiene poder y está siendo expulsada de la tierra y las tensiones para todos no hay buenos ni malos solo hay un alma eterna inmortal detrás de los buenos y detrás de los malos y la tienen luego están los desalmados los clones tanta gente pero en principio no importa mucho cómo haya sido Importa que en este instante estés cansado de lo bueno y de lo malo y de alguna forma estés dispuesto a vivir solo el contacto con la presencia yo soy, la apertura del corazón y la unidad con la tierra, con la vida, el, el, el compartir, el trabajar en grupo con los demás, el apoyar la elevación de la frecuencia de la tierra. Así que vamos detrás de la tierra, que va a ascender con nosotros o sin nosotros, y los que elijan realmente abandonar este juego de la Matrix, esta atadura hacia la materia, la separación, la dualidad, y de alguna forma estén dispuestos a vivir más allá del ego, más allá del yo mi me, me conmigo, conmigo, una especie de conciencia de unidad, de conciencia de fusión, de silencio interno, de alegría, pues todos esos ascenderán. Pero los demás también ascenderán a su manera. Todo el mundo va a ser elevado de frecuencia, solo que si es muy baja, por mucho que la eleves, no pasas el filtro. Pero en principio esto eleva a las piedras, hacia cristales, a los animales, hacia la espalda erguida, al mundo vegetal, hacia los grandes árboles y, como no, al mundo humano, hacia la quinta dimensión. Nos debemos sentir muy ilusionados, muy esperanzados y muy satisfechos de estar viviendo este momento histórico de la historia de la humanidad. Eh, personalmente, y a pesar de que lo mío empezó hace tantos años que ya no recuerdo y la mitad no habéis nacido, mejor dicho, las tres cuartas partes, pues eh, yo sigo esperanzado, sigo ilusionado. Esto es lo único que hay, no he encontrado nunca un camino mejor que este y da igual que se retrase tres meses o seis, ya no es un tema de años, estamos hablando de semanas y de meses. Ya están pasando muchas cosas a muchos planos y también en planos astronómicos y también en planos celestes. Estamos caminando a una órbita cercana a Sirio, porque nadie puede despertar y de alguna forma que un planeta ascienda sin cambiar su órbita. Tiene que estar mucho más cerca del Sol central. Y bueno, hay muchos cambios. Y lo que pasa en el cielo como en la Tierra están juntos. Todo el mundo etérico, todo el mundo de la maestría ascendida, los hermanos estelares, quieren hacernos y reconocernos como habitantes galácticos con pleno derecho. Y la clave de todo es, es que ni siquiera estamos condicionados a Dios, somos la fuente. La fuente es señora de todos los creadores que a su vez son los señores de todos los dioses. Cada planeta tiene un Dios y en estos momentos somos co-creadores del universo y partes de esa fuente, es lo que no entendemos. Nos movemos como gentes miserables y el universo entero tendrá que ser creado a través de nuestra conciencia. Con nuestro sentimiento y con una energía enorme que tiene que rodearnos. Esos son los tres objetivos también para jugar aquí. Ahora las cosas ya pasan mucho más rápidamente porque estamos ya en las partes medias, altas de cuarta en general y hemos vivido ya muchos momentos de quinta dimensión. Pero la quinta es solo un límite, quinta, sexta. El cuerpo estaba en tercera, la conciencia en cuarta durante milenios. Ahora vamos a ir a quinta y la conciencia en sexta. Hay que empezar a pensar en séptima, en novena dimensión, sobre todo las doce primeras que son la barrera inicial. Entonces hay que estar contentos, decías, hay que estar alegres. Yo nunca he estado más atento a lo que viene. Da igual que la gente no lo crea, da igual que intenten poner pegas, da igual que uno diga, nunca ha pasado nada y no va a pasar nada. Todos los días pasan, igual que pasa un terremoto, igual que pasa una inundación, como han pasado, igual que pasa la pandemia, igual que pasa la muerte, la vida, el nacimiento. Pasa esto. Y nos reiremos después de, ay, queríamos que nunca iba a pasar porque vaya lío tantos años. Bueno, para el propio maestro Yeshua, él vino aquí hace muy poquito y son dos mil años para nosotros. Pues así pasa con las cosas de otras realidades. Vivimos en un mundo holográfico vivimos en un mundo ilusorio. Dios no es el responsable de todo lo que pasa, es nuestro libre albedrío el que nos lleva a la enfermedad, el dolor y la muerte, y entonces nada más tenemos que entender que no es Dios el que permite estas cosas, es nuestra conciencia. Esto es un sueño y Dios no está en el sueño, está en lo real, en lo que vive eternamente, esa es la conciencia divina que yo soy. Entonces la, está es completa en sí misma y los sueños falsos que muchos sueñan no son parte de esa conciencia divina, no son eternos, son solo ficticios, son solo limitados, son solo un instante en medio del proceso, una historia más. No, lo real es eterno e inmortal siempre. Por eso vivimos en un mundo ilusorio. Y estamos en ese camino de asumir nuestro propio poder no egóticamente, yo soy, yo soy lo más no no, de manera humilde, en unidad con todos los demás. Pero comprender que de alguna forma no tiene que haber fuerzas fuera de nosotros a las que adoremos, ni tampoco gentes ni seres a los que entreguemos nuestro poder, es muy importante. Tanto en la enseñanza como mucho más en el sentido religioso. No hay nada por encima de la presencia yo soy y las viejas religiones del libro son violentas por naturaleza. Y ahora se están deshaciendo en las manos. Y mucha parte de la oscuridad que les corresponde, pues se protesta, se revela, quiere agarrarnos de nuevo. Pero la clave principal es eso. Por encima de todo está la presencia y esa situación. Lo que está claro es que no hemos venido aquí para guerrear contra la oscuridad. A la oscuridad solo se le vence aceptándola, asumiéndola y de alguna forma no peleando con ella. La pelea pertenece a la oscuridad. Aunque hay momentos sin ninguna duda... Para dar un puñetazo en la mesa o una patada en las partes blandas, si se está cometiendo delante de nosotros una violentación de una criatura del tipo que sea. Entonces, el que uno tenga un acto instantáneo no quita el hecho de que la oscuridad aumenta cada vez que odiamos a alguien y que estamos atados a lo que odiamos y que nos convertimos en lo que odiamos. En vez de odiar, pon rechazar, luchar, rebelarse. Entonces, hay momentos para todo, pero la rebelión tiene que ser desde la conciencia. No tiene que ser para ser más fuertes que quien está ahí. Es una rebelión que de alguna forma implique el hecho de asumir nuestro poder. No de cambiar el poder de alguien que lo tiene por otra persona que creemos que es más buena. ¿eh? Sino simplemente dar el poder a nuestro interior. Guiarnos por nuestra intuición, sabiendo que todo es posible en la cualidad de un, de un ser, vamos a decir, divino que ha encarnado en la Tierra, para vivir la oscuridad sobre todo y el contacto entre luz y oscuridad, porque luz ya teníamos cuando bajamos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como seres humanos? Poner amor, compasión en las dimensiones primera a cuarta, que no la conocían. Por eso somos excepcionales, únicos. Por eso el universo entero nos admira, porque nos hemos atrevido. A olvidarlo todo y olvidándolo todo, recuperar la compasión y el amor en medio de esta batalla de ilusiones y de esta batalla en, la en que la oscuridad continuamente está peleando y creando la oscuridad más grande que nunca se ha conocido, la mentira más grande, la proyección holográfica del poder que nos hace creer que hemos de trabajar diez horas para enriquecer a otros que nos hace creer que se puede curar uno envenenándose de química que nos hace creer que el demonio es más poderoso que dios que nos hace creer que no hay esperanza la muerte es nuestro único final qué ocurre en un cuando os reunís unas cuantas almas en un retiro como el que proponéis para final de mes de, de septiembre qué ocurre pues mira aquí este lugar Liuramae, es el lugar que la propia tierra puso a sí misma es un lugar que tengo muy conocido para mí desde hace muchísimos años levanto una cúpula dorada y azulada se caen energías especiales hay un sinfín de seres que están aquí presentes aquí trabajamos con el ensueño y hay más trabajo por la noche que por el día en la zona del tótem del oratorio de la tradición conchera que tengo de alguna forma tenemos un linaje directamente transmitido por los ancianos mexicanos bueno pues decir que aquí las cosas se mueven de una cierta manera y esto se traslada al lugar donde va yo salgo muy poco y al salir muy poco pues de alguna forma esa energía es más poderosa durante tres semanas después de que se viene hay efectos colaterales en el sentido de actos de conciencia en sueños compresiones pues yo intento ir al lugar donde vaya, sea el que sea, y nada más ir, pues ponerme en contacto con esta energía que hay aquí, establecer y poner en manos de esos seres en lo que la presencia yo soy desea para cada uno, y sin intentar, que nunca lo hago, comprender lo que cada uno necesita. Simplemente se trabaja para que cada uno reciba aquello que de alguna forma permite el despertar de su conciencia. Entonces, ¿qué se intenta? Bueno... Digamos que un conjunto, un círculo de meditación, un círculo de la palabra, un círculo de danza es mucho más poderoso que la suma de todos sus componentes. Y cuando juntos comparten una forma de hacer las cosas, pues mucho más. Ahora, la meditación, por ejemplo, no es el mismo proceso que hace 15 años. Se están continuamente activando ciertos chakras, se está poniendo en funcionamiento ese sistema de 12 chakras. Las envolturas luminosas son esenciales. El trabajo del corazón del corazón tiene sus claves y tiene sus mantras que no existían antes. Así que ponerse un poco al día de todo eso en lo que se refiere al proceso de ascensión, que tiene como plazo estos tres próximos años. ¿Eh? Hace poco los arturianos decían que la, el máximo plazo que tienen para abandonar la Tierra es de siete años, hasta el 2029 más o menos, con este incluido. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a seguir el camino hacia la quinta dimensión. Pueden manifestarse en, en dimensiones más altas y por tanto ellos van a ser todos los seres que vienen de Arturus recogidos en las naves. Entonces, ese proceso mismo nos hace ver las cosas. Estaba yo diciendo que el proceso primero de ascensión sería hacia el 2027. Y que tenemos tres años para este trabajo del flash solar, del aviso galáctico, del plan Nesara y Gesara, de la desaparición de la oscuridad de la Tierra, etcétera, etcétera. Pues habrá varios procesos de ascensión, pero el primero tiene que darse más o menos en esas fechas, porque después aún quedará gente aquí que tiene que ser retirada uno o dos años después para cerrar las cosas que quedan aquí en la Tierra. Así que estamos hablando de o bien la Agenda 2030 de la Oscuridad o bien la Agenda 2030 de la Hermandad Galáctica. Así que tendremos que elegir entre ellas. Pero todo está en este plazo de tiempo. Eh, bueno, la elección la tenemos clara, ¿no? Eh, algunos. ¿eh? <laughs> claro. ¿eh? La elección la tenemos clara. Y ya en estos momentos prácticamente se ha hecho la elección. Por tanto, se ha hecho la elección de la Oscuridad y la de la Luz. Ahí estamos. Pero cada uno es libre. ¿eh? Cualquier persona unida a la oscuridad puede cambiar. Por eso se está dando oportunidad a los jefes de Estado. Muchos de ellos son clones como Putin, como Biden. ¿eh? Entonces se está dando la oportunidad de que sirvan a la luz. ¿Por qué? Pues porque un jefe de Estado a las malas puede poner un ejército en acción y eso es lo que no tiene que pasar. No tiene que morir gente por la llegada de los hermanos estelares, aunque haya pistoleros por todas partes. Entonces lo que se intenta es que se les muestre un poco lo que tienen delante, que asuman que sus propias organizaciones han sido disueltas y muchos de esos seres encerrados y otros descreados, como muchos hijos paradisíacos unidos a la oscuridad de la Tierra, de séptima dimensión. Así que que nadie crea que en otras dimensiones no pueda haber elecciones de oscuridad. Y entonces la cuestión es que estaba diciendo ¿no? que de alguna forma ese juego ese juego de lo que tenemos delante ¿eh? se tiene que hacer en estos próximos tiempos muy cercano muy cercano y entonces pues no importa mucho donde cada uno haya elegido puede cambiar en cualquier momento si se logra perdonar a estos seres diciéndoles que si son capaces de caminar bajo las nuevas normas del camino, bajo las nuevas normas de la luz, que se les perdonará la vida y no se les desquerada, pues mucho mejor. Eso es lo que quiere y eso a Osananda, establecer el perdón verdadero. En realidad todos nosotros hemos jugado papeles de oscuridad en algún momento, duros papeles. Y además es el tiempo en que estamos recordándolos y a veces hacen llorar a fuertes guerreros por el horror de lo que han vivido y lo bien que se han sentido viviéndolo como otros muchos. Pero ahora ya nos hemos cansado de todo ese juego de luz y oscuridad. Estamos solo en el juego de la conciencia y del espíritu y simplemente es que se ha terminado el ciclo. Pero que nadie crea que se premiará a este y se castigará a aquel. No hay castigo, solo hay elección propia. Y ese es el juego de las almas eternas e inmortales. ¡Ajo! Ni siquiera arrepentimiento, sí. Algunas almas eh, experimentarán en la toma de conciencia un arrepentimiento por haber jugado a un juego eh, que no les llevaba a ninguna parte, entiendo. Claro que sí, habrá sensaciones de depresión, de arrepentimiento, y desde luego se pedirá perdón, pero internamente se pedirá perdón. Quiero decir que nadie tiene que considerarse que está excluido por haber tenido una, una vida o varias vidas vinculadas a la oscuridad, porque a eso vinimos, a vivirla y a experimentar que en medio de la oscuridad aún podíamos mantener la conciencia despierta como estamos haciendo ahora. Así que siempre hay arrepentimiento. Lo que digo es que no hay castigo, eso es otra cosa. El perdón, el arrepentimiento siempre están ahí. La sensación de que ha sido necesario vivir todo eso para salir de todo eso hace que el arrepentimiento no sea autodestructivo y no sea fruto de un victimismo ni tampoco es una autocompasión barata. Eso es lo que hay que evitar. Pero por lo demás, claro que existe esa situación. El taller que proponéis se llama Sanando las Almas, Encendiendo el Fuego del Corazón. ¿Cómo se enciende el Fuego del Corazón? Bueno... Vamos a ver, en el universo esta encarnación, la última, se liberará a través del fuego. El fuego es la clave de todo, el fuego quema un mal sueño y el fuego de alguna forma también nos lleva a niveles increíbles de conciencia cuando todo lo viejo ha sido quemado. Así que el fuego, ese fuego de la kundalini, que es la diosa inmanente que hay en nosotros, se une a esa especie de fuego frío del supramental que desciende de lo alto. Uno asciende, otro desciende, que es la diosa trascendente, la gran madre. Ese fuego siempre se junta en el corazón. Tenemos la tierra, nos vinculamos a ella, bajamos la energía hacia la zona del útero en lo femenino, de jara en lo masculino, conectamos con nuestras raíces, nos enraizamos, saludamos a los devas de los elementos y por tanto a este ser elemental o débico que es nuestro cuerpo, débico si sí, irradia luz, elemental si sí está todavía opaco. Entonces, y saludamos a los intraterrenos, y saludamos al corazón de Gaia, ese planeta increíble que no ha necesitado ni siquiera vaciarse para ascender. Todos los planetas se vacían, primero las naves sacan a los seres para que el planeta ascienda. Este ser es tan enorme, tan grande, esta conciencia arcangélica de Gaia Tonantzin, que lo ha logrado con 8 mil millones de seres encima de, sus, de su suelo, encima de su manto verde y de alguna forma con mucha oscuridad todavía. Bueno, este tema entonces del fuego es como la chimenea de un volcán. Hemos de pasar a través de siete chakras, cada uno tiene sus dones. Sus, su, su etapa de conciencia, su sombra, hasta que se rompa el cráneo y salga como un lanzallamas la energía por lo alto. Ese fuego entonces del corazón tiene la tierra por un lado y el cielo por otro. En el cielo saludamos a la familia espiritual, esas partes de nosotros mismos en otras dimensiones que vienen a unirse a nosotros, esos son los seres que están ahí esperándonos. Ese millón de naves que, nos, que rodean la Tierra, con más de 1.500 funciones, somos nosotros mismos. Nosotros tenemos en, en la Tierra encarnado como un 4% de, nuestro, de nuestra presencia, yo soy. El resto está en otros mundos y algunas de esas partes vienen a por nosotros. No es que vayamos a conquistar la quinta dimensión al asalto, es que ya estamos, ya tenemos partes de nosotros en quinta, nos vamos a unir con ellas en cuanto nuestra vibración ascienda. En este sentido, en el cielo también saludamos a los hermanos galácticos, por tanto, saludamos a la parte angélica, a los guías del linaje, a todos, a nuestros antepasados, todo eso está ahí, y al sol como es natural. Molmantia, Tonatiu, da igual cómo lo llamemos, da igual cómo lo llamemos. Entonces, toda esa parte que es la parte de lo interno, de lo invisible, también está aquí. Y entre los dos es donde está el corazón. Y me dices ahora cómo conectamos con el fuego del corazón. Pues el corazón es un sistema complejo. Existe el corazón físico, existe el chakra najata, pero existe sobre todo el santa santorum del corazón. Como si nosotros fuéramos el altar mayor, hay un lugar con llave, ese es el que hay que encontrar. Se entra por detrás, en lo que está vinculado al punto de encaje tolteca, en la quinta dorsal, el punto kiristi aproximadamente. Así que primero hay que abrir un área en la espalda entre los homoplatos, luego una cruz en la, en la parte delantera del cuerpo, entre el esternón y la garganta, luego el propio corazón físico con el que hay que trabajar y luego tenemos que dejarnos absorber por un portal que existe detrás de nosotros y que nos lleva a esa cueva que es el lugar de mayor paz del universo conocido que tenemos en nosotros. Ese lugar que está fuera ya de los esquemas de la matrix, es una parte de nuestra alma, donde está algo así como, voy a decir, la célula espiritual. Y es allí donde descansamos en nuestro ser. Y eso es que la paz sea contigo, es esa paz, exactamente, que nos hace uno con el resto del universo. Pues eso es lo que despierta el fuego del corazón. Ese amor devorador del Cristo. Es lo que él añade a la compasión búdica, es difícil de entender. ¿Eh? El amor no es una emoción, no es un subidón, no tiene que ver con las emociones, es pura serenidad. Y el amor significa una apertura a la unidad, una capacidad para romper la separatividad entre nosotros y el mundo y fundirnos con lo que tenemos enfrente. Ese es verdadero amor, con el amado. Y cuando el amado es el universo entero, pues mucho más todavía. Así que ese es el juego del, del fuego que tenemos que despertar. Hay claves, hay pequeños secretos que han ido revelándose sobre la marcha y cuando alguien como yo mismo hemos trabajado más de 50 años en las crillas del fuego interno, pues es fácil entender esas variaciones y visitar esto. Cuando el fuego despierta, el mundo y la vida cambia. Y eso ya pasó a los 20 años en mi vida. Así que significa que llevo unos cuantos... Tampoco demasiado, no hay que exagerar. ¿eh? Con eso el medio. Y a pesar de eso, cada día se tra trabaja y cada día trabajamos en, en esa línea, en la línea del fuego interior. Dejo. Creo que es un privilegio. Mmm, bastan tus palabras como aperitivo de, ese, de esa experiencia que se regalarán algunos privilegiados, algunos decididos, porque al final es cuestión de decisión, de, de, de decir si quiero y de regalarse eh, una experiencia eh, bueno que sin duda va a ser inolvidable pues es para todos pero es cierto que hay veces que hay que poner un poquito de energía con mucho esfuerzo no llegas sin esfuerzo tampoco llegas pero uniendo las dos cosas es posible como en el caso del Buda que una vez que uno ha hecho todo el esfuerzo que puede y simplemente se relaja y se abandona esa parte femenina, que es la parte de la meditación, que es el abandono del control, llega a nosotros como una verdadera, como un verdadero fuego, que ya no se hace en vertical, que es masculino, sino en esferas eh, concéntricas que van expandiéndose por el mundo. Esa es la Kundalini de los actas, la Kundalini femenina, superior a esa elevación vertical de la Kundalini. Y en realidad, querría decir también en estos momentos que me explicaban eh, justamente estos, eh, en estos últimos dos días, eh, me hablaban eso de que ya había 50.000 camas de regeneración y rejuvenecimiento en Estados Unidos y de 5 a 10.000 en cada una de las demás naciones. Y que una parte del ejército vinculado a, al trabajo del cambio. En cada uno de los países está al cargo de esas cosas en hospitales abandonados en otros lugares. Así que no es que no se esté haciendo nada. ¿eh? Está de alguna forma hay que preparar a la gente que va a trabajar con las medbed y de alguna manera también la medbed va a ser gratuita primero para las gentes más críticas, aunque sean abuelos muy muy abuelos y después para la gente de otro tipo. Se decía que primero se, se aceptarán a las gentes que no se han vacunado. No sé si es por una actitud de que ya se han enfrentado con el sistema o porque realmente la vacuna no tenía un problema relacionado con los metales ni con nada de esto, ¿no? sino solamente que había una especie de alma vegetativa o biológica distinta en ella y había un juego a nivel energético, a nivel sutil, más poderoso del que estamos nosotros creyendo. Bueno, esperemos que esa palabra no levante de nuevo las alertas, porque la he dicho una vez y ya hacía tiempo que no la pronunciaba. ¿eh? Pero lo que importa es que todo esto se está moviendo. En cada lugar habrá, según el número de habitantes, pues 10.000 camas, básicamente. Y entonces al final habrá en el mundo 5 millones de camas. Se considera que en estos tres próximos años, pero ya empezarán a actuar las primeras. Habrá centros y hay que preparar centros, financiar centros son como hospitales y que tiene que haber camas y se han dado las instrucciones de cómo tiene que ser todo y son las gentes que apoyan esto que se llaman pues la conciencia humanitaria se llaman los voluntarios los que están ayudando a que esto suceda suceda ¿Eh? son capaces de regenerar todo no solo los implantes de cadera eh, los trasplantes no solo los los problemas todo, de todo tipo incluso los problemas mentales hay tres tipos de camas de regeneración uno para ponerse en forma la gente joven otro para los arreglos propios de la edad y un tercero para las enfermedades mentales bueno pues también quería añadir eso porque me lo han preguntado hace un rato y hace, y hace días que no hablo de ello me, me he comprometido a decir unas palabras siempre me olvido cómo oh, no. no he visto no. a Patricia y antes bueno, pues simplemente nos vamos a reunir en Anjuez. Tenemos poquito tiempo, así que animaros a apoyar, por favor. No salgo mucho y vamos a ponernos al día de todas estas cosas que os he dicho, pero no solo hablando, haciendo las prácticas que nos llevan a ellas. No, ya sabéis que hablar solo para los directos y estos momentos de entrevistas. Cuando empezamos a trabajar, pocas palabras y a trabajar. Bueno, pues de esa forma, tanto el ensueño como la limpieza de la sombra definitiva de una vez que ya no hay que estar mucho tiempo en terapias, tiene que ser todo bastante rápido y ofrendar a la presencia yo soy. El trabajo de ensueño, como he dicho ya, el trabajo de naturaleza y chamanismo. El trabajo del fuego interno, que es distinto del de la sexualidad sagrada, que también hay que tenerlo en cuenta. Eh, todas estas cositas juntos forman esos siete caminos que pronto. Están abriéndose ya hacia 12, 12 chakras, 12 rayos, 12 caminos. Bueno, nos vemos en Aranjuez. Repite un poquito el sitio donde es porque no me aclaro muy bien. ¿Y cuándo son las fechas? Pues el retiro será los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de este 2023 en la Casa de Retiros Maná, en Aranjuez. Y el título del, del evento, Sanando las Almas, Encendiendo el Fuego del Corazón. Pues así es. Ahí os espero, por favor, en movimiento. Vamos a dar este último impulso para este tiempito que tenemos delante y avisar a la gente que creéis que, es, que puede alimentarse con este tipo de trabajo si ya lo habéis hecho vosotros. Pues nada más. Un abrazo muy fuerte a todos. Desear que mantengáis la energía, la fuerza y que esta aparente confusión y caos que nos rodea por todas partes, estas cosas, ¿eh? no os centréis mucho en quién ha hecho. Las cosas en Maui, en quien ha levantado el huracán de aquí o de allá, dejar esas cosas. No os perdáis, eso es lo que ellos quieren, que os quedéis agarrados a esas cosas. No, la oscuridad existe, por tanto bendigamos, porque lo que sucede al final siempre va en la buena relación con el alma y los que parten, parten en un acto consciente también. Así que da igual, Hay, es, para nosotros hoy exige más fuerza y más conciencia guerrera espiritual el no arrastrarse, no quedar arrastrado por estas noticias que el revelarnos, que el empezar otra vez a lanzar infundios contra los que lo han hecho, qué poco corazón tienen, ya lo sabemos todos, pero no os quedéis ahí agarrados, simplemente un momento, una oración por las almas que parten, que sea para su propio bien y la conciencia de que esta victoria, aunque esta gente proteste y de sus últimos rebotes, eh, primero se mueve con planes dentro de los planes, dentro de los planes. Así que siempre lo que pasa... Es lo que tu alma necesita para evolucionar. Nos ha costado vidas enteras asumir eso. Y hoy también, una separación, hay que bendecirla. Una muerte, hay que bendecirla. Todo lo que está pasando ahora es para el mayor bien de todos, del que se va y del que se queda, de cualquiera de nosotros. Y aceptar ese juego, aceptar que estamos en un mundo en que ahora, con el, el cambio todavía es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque acabamos de tener muchas vidas en tercera dimensión. Estamos ensayando las vidas en la parte alta de la cuarta dimensión y acabamos de llegar. Así que es normal que ahora dure todo mucho menos. Miramos, experimentamos, tenemos que probar aquí, allá, aquí, allá. Bueno, ya llegarán momentos de mayor calma muy pronto. Mientras tanto, pues la vida continúa y el ritmo del manantial es cada vez más fuerte. Así que en marcha todos nosotros y dejémonos llevar con la corriente en vez de rebelarnos tanto contra ella. ¿Eh? Pues a Jó, por todas nuestras relaciones. Un placer ah. haber estado un ratito con vosotros, contigo también, Rafael. Gracias a Patricia por potenciar este, este encuentro y que esperemos que sean semillas para que crezcan en algún jardín. ¿Eh? Son semillas, crecerán en muchos jardines y te damos las gracias por lanzarlas al aire. Muchísimas ¿Eh? gracias. pues eh, Ajo, ajo me trajo y así